Hola chicas, bienvenidas a este canal. El día de hoy les comparto estos hermosos peinados para cabellos cortos un poquito ondulado. Y para nuestro primer peinadito lo que vamos a hacer es sacar un mechón de la parte de enfrente. Este mechón llega del frente hasta la parte de la coronilla. Así que vamos a amarrar muy bien nuestro cabello y con este mechón lo que vamos a hacer es una trencita. La técnica que esta chica está utilizando para hacer esta trenza es muy diferente. Pero en conclusión ella está haciendo la trencita mini vino, que viene siendo como prima hermana de la trenza holandesa, ya que se van agregando cabellitos de los lados y con movimientos hacia abajo. Justamente en este paso van a ver muy bien cómo es el método, ya que al principio sus manitas nos tapaban la vista. Al final del video viene otra trencita similar a esta, pero con otro tipo de método. Vamos a hacer algo muy bonito que le va a dar un toque bien precioso a esta trenza. Vamos a sacar una parte de cabello y esta la vamos a enrollar alrededor de la colita, ocultando así el hulito que colocamos. Este video fue pedido para cabellos cortos y ondulados. No es cabello ondulado naturalmente, pero más o menos aquí tienen una idea de los peinaditos que podemos hacer para las chicas de cabello ondulado. Para nuestra segunda opción vamos a hacer un caminito recto a un lado. Ahora voy a tomar una sección de cabello tomando como punto final donde termina nuestra ceja, y una vez tenemos nuestro mechoncito lo vamos a dividir en tres partes. Y fíjense bien lo que vamos a hacer. El mechón izquierdo lo vamos a cruzar con el mechón del medio. Lo cruzamos. Una vez cruzado vamos a hacer exactamente lo mismo con el mechón derecho. Lo cruzamos y como pueden ver el mechón del medio quedó nuevamente a la orilla. Ahora lo que vamos a hacer con el mechón izquierdo, fíjense bien, voy a agarrar una sección de cabello y lo voy a agregar. Una vez está listo lo voy a cruzar con el mechón que tengo en el centro. Ahora que cruzamos vamos a ajustar muy bien los tres mechoncitos. Y fíjense bien lo que vamos a hacer con este mechoncito derecho. Este lo vamos a dejar por acá y el mechón que vamos a cruzar lo vamos a tomar de esta parte. Entonces vamos a tomar este mechón y lo vamos a cruzar con el mechón que tenemos en el centro. Ajustamos bien los tres mechoncitos y aquí con el mechón izquierdo vamos a hacer exactamente el paso anterior. Vamos a agregarle cabello y lo cruzamos con el mechón del centro. Y nuevamente aquí no se me confundan. Siempre con el mechón derecho lo que vamos a hacer es dejarlo libre y el que vamos a cruzar ese es el que vamos a tomar de la parte de abajo. Lo cruzamos y así sucesivamente es que vamos a hacer este procedimiento de esta trenza cascada. Al llegar al final del caminito o la coronilla de nuestra cabecita y le vamos a dar la vuelta a esta trenza. Este es el mechón que voy a agregar al mechón izquierdo. Lo cruzamos y hacemos exactamente el método que les mostré. Soltamos este mechón y vamos a tomar un mechoncito de la parte de abajo. Recuerden que este mechoncito debe de tomarlo de la parte que está escondidita para que la cascada quede muy bonita. Entonces, ya explicado este método, nos vamos a ir en cámara rápida. Y listo chicas, aquí lo que vamos a hacer es calcular nuestro último mechón y agregarlo. Ahora vamos a hacer algo muy fácil. Vamos a dividir nuestro cabello por la mitad y vamos a sacar una sección de cabello a un lado. Aquí lo que vamos a hacer es la trencita más básica. Esta es la trencita más fácil que creo que todas podemos hacer. Ahora que nuestra trencita está lista, lo que vamos a hacer es simplemente jalarla por los bordes para que esta trencita quede un poquito más gruesa, con más volumen, y de esta forma se vea más bonita. Y hacemos lo mismo al otro lado. Ahora lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Detrás de cada trencita vamos a hacer una colita, una media colita, y esto lo vamos a hacer a cada lado. Luego que ya tenemos las colitas hechas, lo que vamos a hacer con el resto del cabello es doblarlo alrededor de la colita de forma de hacer un moñito o una donita y darle estilo a este peinado. ¡Y listo! ¡Wow! La verdad, chicas, este peinado me ha dejado
totalmente asombrada. Miren nada más qué bonito queda. Me imagino que también queda muy bonito en cabellito como más ondulado. En cabellos afros este peinado es perfecto. Y para nuestro siguiente peinadito vamos a secar una cantidad de cabello en la parte de arriba. Y aquí lo que vamos a hacer, chicas, es la trencita Dino que les presenté en el primer video. Solo que aquí vamos a utilizar una técnica diferente para las que no se acoplaron o no entendieron el primer videito. Así que lo que vamos a hacer con este mechón, vamos a meter nuestros deditos y sacamos un pequeño mechón de cabello y lo dividimos en tres partes. Y lo haremos así. Voy a tomar el mechón del centro, luego el del centro, luego el del centro. Ahora este mechón que quedó en el centro es a este el que le vamos a agregar cabello. Lo cruzamos por en medio de los dos mechones y el que me ha quedado nuevamente en el centro le agrego otra vez cabello. Lo pasamos por el medio y nuevamente al mechón del centro le agregamos cabello. Lo pasamos por en medio de los dos mechones y recuerden, el que queda en el centro es a ese al que le agregamos cabello. Así que tomamos nuevamente el mechón y pasamos el mechón del centro hacia abajo mientras alimentamos de cabello el mechón que actualmente queda en el centro. Así que esta es la técnica que esta señorita está utilizando para este estilo de trenza. Me hubiera gustado, o quizá en un próximo video, les voy a presentar un top de video de trenzas, o sea, trencitas mini Dino como esta, pero utilizando diferentes técnicas, porque como se pudieron dar cuenta, la primer chica y esta otra chica están haciendo la misma trencita, pero con diferente técnica. Aparte de esta técnica, yo me sé otra con la que yo hago mis trencitas, así que déjenme saber en los comentarios si quieren ver este estilo de trenza con las diferentes técnicas que hay para hacerla. Y usualmente este tipo de trenza suelen decorarlas con este tipo de accesorios que quedan muy bonitos. Así que díganme qué opinan de este peinadito. ¿Sí o no que se ve bien lindo en este estilo de cabello? Ahora para nuestro siguiente peinadito vamos a hacer una división en V. Esto lo vamos a hacer en ambos lados, así que vamos a amarrar el cabello de atrás. Y aquí lo que vamos a hacer es una trencita exactamente utilizando el método que hicimos anteriormente. Si ustedes hacen las trenzas holandesas, este es exactamente el mismo método, simplemente que aquí se toman mechoncitos más chiquititos, pero en conclusión es exactamente lo mismo, con la diferencia que a esta trencita le vamos a dar un toque único y personal. Esta trencita la vamos a combinar con la trenza holandesa y la trenza cascada. La trenza cascada es la que hicimos también anteriormente, así que exactamente en este punto, cuando no tenemos más cabellitos que agregar, lo que vamos a hacer es soltar nuestro cabello de la parte de atrás y al mechón de arriba es que le vamos a agregar cabello. Lo agregamos y cruzamos. Y el mechón de abajo simplemente lo vamos a cruzar sin agregarle absolutamente nada. Así que hasta aquí llegamos con el videito del día de hoy para cabellos cortos y ondulados. Estuvo un poquito largo, pero realmente se los quería explicar paso a paso. Así que espero que les haya encantado, pero sobre todo que les sea de mucha utilidad. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye.